President of the United States and the President of Mexico. Thank you very much. Thank you. Well, welcome, please. I think it's a wonderful coincidence that these meetings have coincided and that we have an opportunity together to welcome you here for your own meetings. President de la Madrid and myself have just concluded our second meeting. We've had good conversations, and we both listened to what the other had to say. Muy bien, muy bienvenidos. Creo que es una maravillosa coincidencia que la reunión de ustedes y la nuestra hayan coincidido para darnos una oportunidad de darles una bienvenida aquí a la Casa Blanca, donde hemos tenido también nuestras propias reuniones. El señor presidente de la Madrid y yo hemos concluido nuestra segunda reunión, hemos tenido buenas conversaciones y hemos escuchado el uno a lo que ha dicho el otro. I believe that we both sharpened our perceptions and at the same time, no, we deepened our personal friendship. And like good friends, we spoke openly with candor on those few issues in which there might have been differences between us. But let me hasten to say, we found that the differences were not with regard to our goals. We both share a commitment to democracy, to the greater economic well-being, and a secure peace in all the Americas. Sí, creo que ambos hemos agudizado nuestras percepciones, hemos profundizado nuestra amistad personal y como buenos amigos hemos conversado abierta y cándidamente sobre las pocas cuestiones en realidad sobre las cuales quizás existan algunas diferencias entre nosotros. Y les puedo asegurar que estas diferencias no existen en cuanto a los objetivos que nosotros dos compartimos, que son de un compromiso para con el desarrollo de la democracia, para aumentar el bienestar económico de los pueblos y para lograr una paz segura para la América entera. Our differences, where there were any, were only with regard to the means of reaching the goals that we and objectives that we share. Las diferencias donde existieron solamente eran en cuanto a los medios para llegar a alcanzar los objetivos que compartimos. And both our delegations at the ministerial level worked very hard and I think have made great progress on a number of bilateral issues. Y ambas las delegaciones a nivel ministerial han trabajado arduamente y creo yo que han logrado progreso considerable en muchas cuestiones bilaterales. And let me just say to all of you here, and I think I'm really speaking for what was the tone of our conversations. We must remember that we are all in this Western Hemisphere. Our nations were born of people that were seeking the same things, freedom, better life, in this new world that was here for our forefathers to discover. Y quiero decirles a todos ustedes, y creo que al hablar así reflejo la tónica de las conversaciones que nosotros hemos tenido, que todos debemos recordar que no todos nosotros en el hemisferio occidental hacemos naciones que fueron formadas por gentes que buscaban las mismas cosas, es decir, la verdad, una mejor vida en nuestro nuevo mundo, y eso fue lo que buscaron y encontraron aquí nuestros antepasados. We've been given great gifts, resources, technology, and above all, that spirit of freedom. Se nos han dado grandes dones, grandes recursos, tecnología, y sobre todo ese gran espíritu de la libertad. Early in my administration, I made a trip down through Central America and into South America
and in all of them said the same thing. There have been misunderstandings between us in the past, and maybe there's been an insensitivity on the part of our own country, the United States. But what I wanted to find out was, how could we all meet as partners here in this Western Hemisphere, recognizing that from the tip of South America all the way to the North Slope of Alaska, we are all Americans. We are all related in a sense that is not true in any other part of the world, that when we cross a border from one country into another, we still have that common heritage. Entonces, muy pronto, muy a poco adentrado en mi administración, yo hice un viaje a Centroamérica, penetrando también a Sudamérica, y en todas partes se había dicho lo mismo durante ese viaje, que quizás hayan existido malentendidos en el pasado, quizás había habido una insensibilidad de parte de los Estados Unidos, pero todos deberíamos tratar de averiguar cómo podíamos nosotros de juntarnos como socios y en este hemisferio occidental, reconociendo que de la punta sur de la América del Sur hasta la ladera norte de Alaska, somos todos americanos y todos estamos vinculados, todos tenemos relaciones, que es una cosa que no existe en ninguna otra región del mundo, que a pesar de que crucemos la frontera entre un país y otro, encontramos que tenemos el mismo patrimonio. And if we look at ourselves, 650 million people in North, Central and South America, and we look at the potential of what we can achieve, we can not only be a great force for good here in the Western Hemisphere, we can be a great force for good in the entire world. And thank you again for being here. Y al examinarnos nosotros, a nosotros mismos, es decir, 650 millones de seres humanos del Norte, Centro y Sudamérica, tenemos un gran potencial para lograr muchas cosas, para ser una fuerza para el bien, no solo en el hemisferio occidental, sino una fuerza para el bien en el mundo entero. Muchísimas gracias. Thank you very much. I'm very proud, pleased to have this. Thank you. All right. And now, Mr. President. Señores legisladores de Estados Unidos y de México. Gentlemen, legislators of the United States and of Mexico. Me da mucho gusto saludarlos en ocasión al inicio de una nueva reunión interparlamentaria entre Estados Unidos y México. It is a great pleasure for me to be able to greet you at the beginning of a new interparliamentary meeting between the United States and Mexico. De acuerdo con nuestras respectivas normas constitucionales, las relaciones exteriores de nuestros países se forman mediante un proceso complejo y amplio que tiene su culminación en la responsabilidad del Poder Ejecutivo. In accordance with our constitutional norms, the foreign relations of our countries are formed through a very complex process that is in the hands of the legislative and the executive bodies. Es una de las responsabilidades más graves que el sistema presidencialista le otorga a los jefes del Poder Ejecutivo en Estados Unidos y en México. It is one of the most serious responsibilities that this presidential system gives the heads of the executive branch both in the United States and in Mexico. Pero no cabe duda que el proceso político de formación de la política exterior tiene como un ingrediente fundamental la opinión y la participación de los congresos y especialmente de los senados. But there is no doubt that the political process through which the foreign policy is formed has as one of its basic ingredients the opinions of the Congresses and particularly of the Senates. Por ello es muy promisorio que esta reunión de los legisladores se inicie
justo al terminar la reunión entre los presidentes. That is why it is very promising that this meeting among legislators is beginning precisely when the meeting between the presidents has just finished. Coincido con lo que ha señalado mi amigo el presidente Reagan hace unos momentos. I agree with what my friend President Reagan has said just a few minutes back. Nuestro diálogo se ha desarrollado como corresponde a buenos y dignos amigos. Our dialogue has progressed as it should between good friends that work with dignity. Ambas partes hemos tenido como guía fundamental de nuestras conversaciones el interés nacional de nuestros pueblos. Both sides have been led by the main guideline of our conversations, which has been the interest of our peoples. El respeto mutuo y el respeto a la verdad de cada quien. Mutual respect and also respect for one another's truth. Hemos avanzado en estas conversaciones, como lo ha señalado el presidente Reagan, en entendernos mejor, en informarnos mejor de nuestros respectivos pensamientos y en la solución de algunos problemas, problemas que, por cierto, son cada día más amplios, más profundos y más complejos en la relación de Estados Unidos y México. As the President Reagan has already said, we have made progress during these conversations. We have made progress in coming to a better understanding of each other and also in keeping each other better informed and bringing about certain solutions to some of our problems, problems which are every day more complex and deeper between Mexico and the United States. No me cabe la menor duda de que los trabajos que ustedes inician el día de hoy constituirán otro episodio positivo y constructivo. I have no doubt that the work that you will be beginning today will be another positive and constructive episode. El intercambio de puntos de vista con respeto, con serenidad y con objetividad seguramente nos proporcionará a los dos pueblos nuevos elementos de juicio para seguir trabajando en favor de una amistad cada vez más fructífera y de una vecindad respetuosa y cordial. An exchange of points of view within a framework of sincerity, of respect, and of dignity will give each one of our countries new elements of judgment in order to continue to work towards a stronger friendship and a relationship which is every day more cordial and more sincere. Les deseo, señores legisladores, los mejores éxitos en sus trabajos. Muchas gracias. Gentlemen, my best wishes for your success in your work.